La trata de personas es un delito y una violación compleja de derechos humanos que tiene un impacto diferenciado en niñas, adolescentes y mujeres. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa que existe una estrecha relación entre la violencia y desigualdad estructural de género y la trata de personas. Las mujeres, niñas y adolescentes se ven particularmente expuestas a ser captadas por redes criminales, donde se replican las situaciones de jerarquías machistas y de violencia que sufren a diario. En el caso particular de niñas y adolescentes, ellas se ven expuestas a situaciones de trata y explotación sexual, como la pornografía infantil y la violación sexual, pero además a tratas con fines de explotación laboral en trabajo doméstico y de cuidado. En el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta a los estados y a la sociedad en general a prevenir las situaciones de violencia y desigualdad estructural, como la falta de acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de mujeres, niñas y adolescentes, a erradicar estereotipos de género y a eliminar la tolerancia social hacia la violencia de género. La trata es un delito, no un destino.